Con fiscalía, el ejército, a través del Gaula Oriente, lograba la captura de estos 17 individuos, de los cuales había 16 hombres y una mujer, dedicados a extorsionar y a producir desplazamiento, inclusive de algunas de sus víctimas. Gente que tenía que salir de su municipio y trasladarse a otro municipio porque estaban siendo azotados con esto de la extorsión. Además, también se aprovechaban de otro acto ilícito, que son los préstamos o gota a gota, que no son, pues, están autorizados, y también extorsionaban a estas personas, aprovechando de que están en un ambiente de ilegalidad, pues aprovechaban para extorsionarlos. Con esto lo que queremos demostrar es que al sistema criminal hay que atacarlo, y lo estamos atacando, el ejército, la fiscalía y la policía nacional, en su estructura de mando y control a través de la captura de cabecillas, como ustedes han escuchado días anteriores, y también de estructuras armadas y las rentas, que es lo que sostiene estas estructuras armadas. Y principalmente, ¿de dónde vienen todos estos dineros? Pues de toda la cadena del narcotráfico, que alimenta a través de esas finanzas ilícitas, pues tener todas estas rentas de estos grupos.